Bueno, gracias Señor por un día más de vida, gracias por todo lo que nos has dado y te pido que este día nos vaya muy bien a todos y más en nuestras clases. Amén. Amén. Gracias. Bien, jóvenes, para este parcial les comentaba, bueno, les voy a comentar de qué se va a tratar. Vamos a entrar más a los ejercicios específicos, ¿verdad? Vamos a estar viendo lo que son las cualidades físicas básicas. Hoy no se conectaron las hermanas, ¿verdad? Las cualidades físicas básicas. Entonces vamos a estar viendo durante el parcial cómo ejercitar nuestro cuerpo ya más específico. Es algo suave lo que van a realizar este parcial, pero van a hacer otras actividades diferentes. Entonces espero que trabajen de la mejor forma y aprueben las clases, ¿verdad? Así como, bueno, es algo sencillo para ustedes aprobar las clases, me imagino, ¿verdad? Entonces, de igual forma, siempre vamos a estar realizando lo que son asignación, ¿verdad? Para cada estudiante, a cada presentación, ¿verdad? Vamos a realizar grupos, creo que se conectaron pocos hoy. ¿Cuántos son por todos, compañeros, en total? ¿Cuántos son ustedes? No sé, profe, pero creo que como que somos como 17, 17. ¿Cuántos no saben? Como 15. Cada 16 o 17 por ahí. Cada vez van bajando más, qué barbaridad. No, profe, como 16 o 17 son. Bueno, vamos a dejar 17, ¿verdad? Vamos a dejar en 17. Bien, entonces para este parcial, pues ahorita lo que van a realizar es, ya tienen su cuaderno a mano, ¿verdad? Ahí. Entonces, en la página van a colocar tercer parcial en grande y van a realizar un dibujo relacionado a educación física o a las cualidades físicas, ¿verdad? Así que trabajando todos en eso y recuerden que cada actividad que realizan la postean, ¿verdad? En Classroom, así que trabajando, recuerden que esos son sus trabajos, los realizamos en clase, así que a trabajar en eso, jóvenes, vamos. Me avisan cuando vayan finalizando. Y lo pintan, ¿verdad? Algo bonito.
Profe. Sí. Usted va a cambiar de classroom. Va a dar sí, exactamente, yo se los voy a dar, pero con tal ustedes tengan en su cuaderno, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque luego solo los postean. Eso es, con tal ustedes tengan todo en su cuaderno, no hay ningún problema. No importa si se los envío en esta semana o la siguiente, tienen receso, ¿verdad? Entonces se los voy a enviar mejor esta semana para que así, bueno, igual solo es de subirlas, pues. Entonces, no les va a quitar mucho tiempo. Con tal trabajen en clase, ustedes saben que tienen todo realizado. Así que trabajando, jóvenes, en eso, me avisan cuando vayan finalizando y así poder ir pasando a la otra actividad, ¿verdad? Ir entrando ya en lleno en el tema que vamos a ver. Así que realicen esas actividades de la mejor forma, jóvenes. Píntenlo bien, realícenlo bien, tienen un poco. Les voy a dar 5 minutos más para que lo puedan realizar. Vamos, trabajando.
están finalizando, jóvenes. Ya los pintó Jennifer. Ya hizo el dibujo, Jennifer. ¿Qué dice, profe? Que si ya finalizó, que si ya lo pintó, ya hizo el dibujo relacionado también. No, lo estoy terminando, estoy dando un aviso. Habilite su cámara, Ángel, por favor. Wanda, igual forma.
Bien, jóvenes, vamos a pasar entonces con la siguiente actividad para que copien un poco, ¿verdad?, acerca de lo que vamos... Profe, yo no he terminado la portada. Bueno, la finaliza después. Profe. Hola. Le quería hacer una pregunta, ¿qué están haciendo? Es que ahorita no entrando porque se me fue el internet. Está bien, sí, ya me extrañaba que no estuvieran. Ahorita solamente estaban realizando lo que es el tercer parcial, seccionar, ¿verdad? El tercer parcial, van a escribir el tercer parcial y van a pintarlo, igual un dibujo relacionado, ¿verdad?, con educación física. Eso es todo lo que han trabajado sus compañeros. Pero ahorita van a dejar eso porque vamos a copiar un poco, ¿verdad? Entonces, para entrar en lleno ya a lo que vamos con el tema que vamos a estar realizando, ¿verdad?, todo este parcial. Así que les voy a compartir pantalla para que puedan copiar un poco, ¿verdad? Y ustedes, los que acaban de entrar, pues solamente se ponen al día con eso, ¿verdad? Seccionar la página, poner tercer parcial y un dibujo relacionado con el tema o con educación física. Bien, entonces tenemos para que lo lea Jennifer, por favor. El primer lea párrafo. Eso, profe. El primer párrafo, sí. La condición física ha ido tomando importancia por su relevancia en la realidad social. Necesidad de una buena salud, calidad de vida y ocio. Y por la satisfacción de practicar actividad física requiere un mínimo desarrollo de las capacidades físicas básicas y cualidades motrices. Bien, Valerie, el otro, por favor, los demás copiando. Profe, ¿y cuál es el tema? Las cualidades físicas básicas, cualidades físicas básicas, cualidades físicas básicas. No les dejé la primera diapositiva, ¿verdad? Aquí solo dice cualidades físicas, ¿verdad? Pero van a escribir cualidades físicas básicas. Ya lo copiaron, ¿verdad? Entonces, vamos con el segundo párrafo. Ok, los métodos y sistemas de entrenamiento han ido evolucionando hasta hoy día desde que se confirmó que el desarrollo de la CF era indispensable para el logro de un buen rendimiento. Esto es aplicable a los deportistas de élite, pero no es aplicable a los alumnos y alumnas de un centro escolar, ya que el tratamiento de la actividad física en el ámbito educativo debe partir de una orientación educativa y lúdica del movimiento y debe estar basado fundamentalmente en la salud del individuo. Bien, vamos copiando, jóvenes. Ahí nos habla la importancia, ¿verdad?, de las cualidades físicas básicas. Ahí ya entramos en algo específico cuando queremos desarrollar alguna de estas habilidades. Esto se da más que todo en las personas que se dedican, ¿verdad?, a algún deporte y siempre viendo la necesidad, ¿verdad?, viendo la necesidad en cuál enfocarse para poder fortalecer de una mejor forma esas capacidades. Nosotros lo vamos a estar viendo durante el parcial, cómo podemos desarrollarla, ¿verdad?, cómo podemos ir trabajando en eso a través de los ejercicios o actividades. Existen hasta juegos que podemos utilizar para poder potencializar esas cualidades.
Me avisan cuando vayan finalizando. Ya terminé, maestro. Muy bien, ¿los demás jóvenes finalizaron para cambiar la diapositiva? No, profe, me falta un poquito. Vamos.
Ya terminé, profe. Bien. Los demás también, ¿verdad, jóvenes? No, profe. Vamos, rapidito, vamos. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Finalizaron de copiar esa diapositiva? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a la siguiente. Para que vayamos avanzando, jóvenes. Ahí ya las menciona, ¿verdad? En esa otra diapositiva nos menciona cada una de las cualidades físicas básicas. Estas son las básicas. Son cuatro. Está la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad, ¿verdad? Para que comprendan cuáles son las cualidades físicas básicas. Hay otras capacidades motrices, ¿verdad? Que sería la agilidad y la coordinación. Son capacidades motrices, ¿verdad?
Ya terminé, profe. Bien, ¿finalizaron todos, jóvenes? No, profe. Vamos, Gracie. Hay que continuar. Ya, profe. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, ahorita vamos a trabajar en una actividad. Bueno, vamos a formar grupos para una actividad que van a realizar la próxima clase, ¿verdad? Que va a ser luego del receso. Va a ser el lunes después que venga de receso ustedes, ¿verdad? Entonces, son 16 estudiantes. Vamos a formar 4 grupos de 4 personas. 4 grupos de 4 estudiantes, ¿verdad? Entonces, para eso necesito responsables. 4 personas responsables o 4 coordinadores, ¿verdad? Para que puedan instruir a los demás en lo que van a realizar. Entonces, vamos a ver si de forma voluntaria lo pueden realizar o los asigno yo. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver quién quiere ser coordinador de grupos. Ninguno. Bueno, entonces. Elíjanos usted, profe. Vaya, pues. Bueno, yo voy a elegir los 4 coordinadores. Y ustedes se van a encargar de agregar a sus otros 3 compañeros, ¿verdad? Que van a estar en su grupo. Entonces, grupo número uno va a estar Fabiola coordinando, ¿verdad? Está bien, ¿verdad, Fabiola? grupo número 2, no sé si Berenice. Berenice, ¿me escucha? El grupo número 2. Sí. El grupo número 3, entonces, Jennifer. 3, ¿verdad? Y el grupo número 4, Alexandra. ¿Me escuchó? Alexandra. Sí. Bien, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a realizar? Vamos a comenzar con el grupo número 1, así para que anoten, ¿verdad? Entonces pone Fabiola, grupo número 1, va a elegir a sus otros 3 compañeros, ¿verdad? Entonces a ustedes les va a tocar el tema de la cualidad física, que va a ser fuerza, es el primero, fuerza. Fuerza es el número 1. El número 2. Sería resistencia. Berenice, resistencia, ¿verdad? Jennifer, el número 3 sería flexibilidad, ¿verdad? Y el número 4, Alexandra, sería velocidad. No sé si se van a agregar ahorita los otros 3 compañeros para que así ya no tengan choque, ¿verdad? Que aparezcan en otros grupos repetidos, compañeros de ustedes. Entonces, el primero que tenemos que formar es el de Fabiola, porque va a ser el número 1, que es el de la fuerza. Entonces, no sé si ya tiene agregado las otras 3 personas.
Me imagino que ya los tiene. Sí. Diga los nombres para que así el grupo 3, 4 no. Grupo 2, 3, 4 no los. Son 3, perdón. ¿Cómo dice? 3. 3 más aparte de usted, porque serían 4 con usted. A Gabriela, Kaylin y a Leonel. ¿Escucharon? A Gabriela, Kaylin y. Alex Leonay. Ah, ok. Bueno, entonces, ese es el grupo número 1 que van a realizar. Esto va para todos. Van a traer su presentación de igual forma como una exposición, ¿verdad? Todo referente a fuerza, pero no van a. Ahí cuando busquen información sobre fuerza, les va a aparecer sobre física elemental, pero no estamos en física elemental. Búsquenlo como cualidades físicas, ¿verdad? Cualidades físicas o condición física, la fuerza. Van a traer todo lo. Profe, ¿sí? Entonces va a ser como una exposición, pero no vamos a hacer ejercicios, ¿o sí? Exactamente, ahorita les voy a explicar bien. Sí, van a hacer una exposición, ¿verdad? Van a traer su presentación, van a ir exponiendo, no sé si ustedes se van a poner de acuerdo entre los 4 y van a realizarlo de forma oral. Y de forma práctica, ¿verdad? Que va a ser lo de los ejercicios. O sea, ustedes van a traer ejercicios también para potencializar o para realizar o fortalecer, ¿verdad? Esa cualidad física, que son ejercicios que les van a aparecer. Si necesitan material que van a requerir, pues lo hacen saber para sus compañeros, ¿verdad? De igual forma. Bueno, lo van a hacer, como estamos en línea, lo van a hacer en diapositivas o lo podemos hacer con carteles, ¿verdad? Ustedes deciden de esa forma, ¿verdad? Cómo lo pueden realizar mejor. Entonces, todo lo referente a fuerza, todo lo referente a resistencia, todo lo referente a velocidad y flexibilidad, ¿verdad? Bastante información, todo para que despejemos dudas y como cualidades, ¿verdad? Y los ejercicios, traigan bastantes ejercicios. Cuando hablamos de fuerza, ahí les van a aparecer ejercicios para potencializarlo, ¿verdad? Cada una de las cualidades físicas son diferentes totalmente los ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Es una exposición prácticamente lo que están haciendo. Pero recuerden que cuando exponen no es que van a venir solamente a leer, sino que a despejar dudas de las que tengamos, jóvenes. De las que tengamos, jóvenes, ¿verdad? Así como que ustedes se adueñan de ese tema y ustedes son los que saben en ese momento, de igual forma, ¿verdad? ¿Alguna? Si no hay preguntas, no hay dudas, pues nos vemos hasta después de receso, jóvenes, con la primer grupo, ¿verdad? Que va a ser el de fuerza. Traigan bastante información. Y bastantes ejercicios. Así que cuídense. Terminen de hacer lo de la portada, ¿verdad? Y lo van a postear cuando les manden los códigos. Nos vemos, jóvenes. Cuídense y descansen. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós.